Nosotros somos voluntarios de Cáritas, Sonia, María Eugenia. Cáritas tiene como tarea preferencial estar al lado de los más pobres y excluidos, promoviendo el desarrollo integral de toda persona, pero haciendo hincapié en sobre todo de las personas más pobres y excluidas. Desde nuestra misión pretendemos aportar para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, reforzando los valores de solidaridad y de buenas personas. Dentro de nuestra organización contamos con un área que se denomina ECOSOL, que son las siglas de las palabras economía solidaria. Esa economía solidaria está basada justamente en el centro, en la persona humana, y pretende acompañar a todas las personas que así lo necesiten en cuanto a capacitaciones, en cuanto a estar al lado y ayudarles en las posibilidades de conseguir trabajo, sobre todo en épocas de difíciles. Dentro de este trabajo buscamos promover también el acceso a los derechos, satisfacer las necesidades también, como decíamos, de los más pobres y procurando una economía centrada en la vida, en el buen vivir y en el bien común. A finales de octubre del 2017, un grupo de personas se acercaron a nosotros solicitándonos, estas personas pertenecían a la feria que hoy funciona en el predio del Trochita, y nos solicitaron que nosotros fuéramos, que los ayudáramos como con la coordinación, con las gestiones y también con un medio, como un canal de comunicación. Cabe destacar que el predio La Trochita trabaja aproximadamente, colabora con la manutención de 300 familias. Haciendo una cuenta rápida, son aproximadamente 1.200 personas de nuestra localidad. Hicimos una encuesta en el predio de La Trochita durante noviembre del año pasado y la gente que participa de ese evento respaldó en un 90% la intervención de Cáritas. Hemos tenido numerosas reuniones con los distintos agentes desde ese momento y hasta ahora, y luego de un proceso participativo y de recoger experiencias propias y de otros lugares del país, creemos que es necesario institucionalizar y regular este espacio. Porque es necesario que se desarrollen en la ciudad con todos los requerimientos, ya sean de higiene, de urbanidad, económicos, legales, físicos. Y dado que estas ferias son espacios de encuentro y de intercambio entre la gente, queremos puntualizar que aunque nosotros somos católicos, creemos que este pedido trasciende todo credo, toda condición política, todo color político y toda condición social.